Sherezade, mi amor, mami. ¿Cómo pudiste? ¡Onuraksals! Es una telenovela turca, mami. ¿Qué esperabas, mami? Atención, si no eres peruano o no quieres saber nada sobre mi país, te recomiendo no ver el siguiente video porque podría herir tus sentimientos y alterar tus tetitas. Hola, yo soy Andy Merino, pero me pueden llamar Andy Insane. Y ella es Arna Andrea, pero la pueden llamar Andy Insane. Y bienvenidos, Gotin Tanchi. Julio se caracteriza por ser el mes en donde nuestro orgullo como peruano se renueva. Y queremos reforzar ese sentimiento homenajeando nuestra particular forma de hablar. Así que he decidido hacer las 28 palabras con P de Perú. Y así que algunos van a venir a preguntar: ay, Andy, ¿por qué 28 y no 30? ¿Qué fue? ¿Te quedaste sin ideas y no te alcanzó para dos más? No, sino porque 28 es la fecha en donde se celebra la independencia de mi país. Así que sin más cotorreos, comencemos con el sandungueo. Oh yeah. Pata, tu amigo casi hermano, con quien vas siempre a las pichangas, a los tonos, le confías hasta tu hermana y tu casa es prácticamente suya. ¡Ya llegué, tía! ¡Tengo hambre! Pajita, el peruano no dice qué cool, sino dice qué paja. Qué paja tu tabla, Lucina. Papaya significa que es algo fácil, al toque, que no requiere esfuerzo, que no te quema las neuronas, mom. Al toque, no mamá. Oye, ¿qué tal el examen, ah? Papaya. Oye, ¿qué tal surfear, ah? Papaya. Oye, ¿qué tal las clases de inglés, ah? Oh, English, oh, of course. Papaya. Pisco, una de las bebidas bandera del Perú. ¡Oh, trole! Si tomas pisco, bebes menos, huevona. ¿Cómo que menos? O sea, no lo tomo, man. Ya, si es menos, es menos. Ay, bueno, menos amargada, menos estresada, menos tú y más yo, obviamente. Papeado, dícese del gordito que tiene buen diente, que no come, sino traga. También se usa para referir a un plato bien servido, así que tú lo ves y dices: ¡a su madre! Este plato es otro level. Perica, es un típico adjetivo que usan las abuelas. Digo, señoras, para referirse a una chica coqueta, que le gusta arreglarse, pues mami, así como una Candy, pero más tranqui. Pacharaco, es una persona que aparentemente carece de un espejo en su casa o de una madre que lo ame y le diga: ¿qué bestia eres para vestirte, oye? Tú todo el día estás así en la casa, ¿qué pasa? O sea, obviamente, si tú usas eso, yo también uso eso. Allá, chistosito estás, oye. Ven para acá, fue, ya perdí. Patero, este es el típico chupamedias que en el cole hace esto. Hola, preciosura. ¿Te puedo llamar preciosura, no? No. Ya pues, profesora, por favor, apruébeme, mi mamá me va a pegar a chancletazo. Pavo, persona que es media quedada o aburrida, pero es el que las mamás adoran y con quien te dejan salir a donde sea si es que va él. Ma, ¿puedo ir al tono? ¿A tono? ¿Va a ir Juan? No, no lo han invitado. Ah, pues entonces no. Pero mamá, Juan es un... Pachotada. Ah, no la conocías, no es de tu época, mamá. Es una típica frase de tu mamá cuando no entiende que estás haciendo algo interesante. Simplemente no lo entiende. Oye, zángano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Oye, haz algo. Ay, mamá, ¿cuándo vas a entender que soy youtuber? Esas son pachotadas, anda, estudia, oye. Pendejada, habilidad para sacarle la vuelta a las cosas que no debes hacer, pero igual las haces porque yo lo. Pestañazo, dícese del sueño corto producido por cansancio extremo. Es la típica cabeceada. Por ejemplo, cuando te quedas dormido hasta en el lugar más ruidoso. ¡Saje! Ah, no se despierta. ¡Saje! Ah, no me vas a pagar porque estás durmiendo. Ah, ya. Último paradero, saje. Oh, que ya. Ah, ahora sí te despiertas. Era broma, oye. ¡Saje! Picón, es el típico mal perdedor. Es lo más cercano a un niño rata. No, ese árbitro está comprado, ya no quiero jugar ya. Ay, ¿cómo que comprado? Si en el juego no se puede comprar árbitros, oye. El creador del juego se agarró conmigo, ya no quiero, ya salga. Piña, dícese de una persona que está enfrentando una desgracia sin ser el culpable. Ya no quiero nada con ningún hombre ya. ¿Pero por qué? Porque he tenido malas experiencias. Pero yo soy diferente. No, tú eres como mi hermano. Beso estilo pollito. Suele durar un segundo y espera algún día convertirse en un chape. Pisado, es un sumiso que pone ante todo a su enamorada. Es un fiel esclavo por voluntad propia y es el blanco de burlas de sus amigos. Ay, pollito, no me gusta este lugar. Pero amor, acá están mis amigos, pues no me hagas esto, pues amor. Pollo, te he dicho que no me gusta este lugar. Sí, pollita, ahorita me despido. P, viene de la palabra pues, pero con más calle. Pituco, persona que se cree o es de alta sociedad y todo el tiempo alardea de eso. Pucha, mi pa me compra todo, alucina. Ah, a mí también, alucina, me compró mi Nokia. Ah, a mí me compró un Lamborghini. Pero mi celular tiene el internet, mira. Ponja, persona con ojos jalados, no importa si es de Corea o de China o de donde sea. Pero mami, yo nací en China, mami. Ponja, dije. Pulenta, maravilloso, positivo, estimulante. Pucha, qué pulento tu carro. Pucha, qué pulenta tu casa. Pucha,
¡Pucha, qué pulentas tus medias con chancleta! Pepa se refiere a la persona que se defiende con su cara. Así, pe, bien churro, bien atractivo, pues, así como Johnny Pacheco, pues, acá, apunta mi WhatsApp, mami. Pelas viene de la palabra películas, pero con más cariño, más sensación, mami, la sensación del flow, mami. Oh, flaca, te invito a ver unas pelas. Ay, sí, de todas maneras, pero las vamos a ver, ¿no? Obviamente que no. Palta es una vergüenza ajena o propia, pero de todas maneras sirve como anécdota para contar en las reuniones. Picante, situación complicada, tensa, que posiblemente termine con un desenlace de telenovela. ¡Miguel Ángel Oknuraxal! No sé de qué es, pero es de la mil y una noche, si eso ve mi abuela. ¡Cherezade, mi amor! Mami. ¿Cómo pudiste, Oknuraxal? Es una telenovela turca, mami. ¿Qué esperabas, mami? ¡Sácame más a venir acá! ¡Me vas a venir acá, mami! ¡No te lo puedo creer, Oknuraxal! No importa que me creas, igual te amo, Cherezade. Pichanga. Partido de fulbito con tus amigos después de la chamba o el fin de semana. Habla, flaca, una pichanga. ¿Pichanga qué es eso? Yo solamente conozco el soccer. Fútbol, pe, mamita, ¿qué más va a hacer? Ah, sí, ¿va a jugar Messi o Piqué? No, pero tenemos a Cuevita, otro level, y alguien parecido a Piqué, o sea, Advíncula. Perro peruano. El perro sin pelo del Perú, más conocido como el perro calato. Su calvicie es perfecta para calentar tus noches de invierno, mejor que tu flaca en cucharita. Patria. País en la que una persona ha nacido o al que se siente vinculada por razones más allá de lo racional. Mi patria la llevo en my heart, alucina. Yo solamente llevo en my heart a mi flaco. O sea, mi flaco es mi patria. Perú, país hermoso, diverso, capital de la gastronomía, de tradiciones y paisajes, hermosa tierra del sol, con río, con sol, con playas y montañas. Este es mi país y estoy muy orgulloso de celebrar un año más de su independencia. Y hasta acá el video de hoy, conmigo hasta el próximo video, que probablemente sea el domingo. No se olviden de poner me gusta acá abajo si les gustó el video. Y si eres peruano, reventemos esa barrita de likes aquí abajo, mami, para imponernos acá en internet, mami, los peruanos, otro level. Tampoco se olviden de suscribirse haciendo clic en este botón, solamente es un clic y listo, perteneces a esta humilde familia. Y al hacerlo te notificarán cuando suba un nuevo video. Te dejo además mis redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Tú sabes, para conversar por ahí, mami, para compartir las fotos, mami. Y nada, no se olviden de lo más importante: compartir este video para expandir sonrisas. A ver si ponemos una canción criolla, pues no, está bien, ¿no? Para celebrarlo. Chao. Y como lo prometido es deuda, aquí van los saluditos. Un saludo a Alexandra Chávez, Katherine Yescas, Feliciano Noriega, Belu Sosa y Nicole Cubillas. Muchas gracias por haber compartido mis dos videos anteriores. Y si quieres que también te salude al final del próximo video, comparte este video en forma pública en tu Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Yeah.